Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video que no me acuerdo cómo se llama. Son dinámicas en Discord donde la gente nos muestra una foto dependiendo de la dinámica que es. No me acuerdo, aquí está apareciendo el título. No me acuerdo, hace mucho que no grabo esta madre y precisamente por eso lo vamos a grabar. En esta ocasión, pues le pedí a la gente que me mandaran un dibujo de sus peluches raros. Entonces, pues llegaron buenas propuestas, ¿no? Por ejemplo, tenemos, este es el primero, este nada más y nada menos, lo manda Lenny. Y pues, está curioso, güey. No está tan raro, güey, como uno pensaría. Es un oso, güey. Está aquí todo goto, todo curioso, güey. Me gusta, me agrada. Está genial, güey. Es pachoncito, pelochito, está genial. No lo veo muy raro, entonces, pues, está chido, güey. Está chido. Yo no lo veo tan raro. Lo veo muy deportivo. Lo veo como Rocky, güey. Pero de ahí en fuera no se ve tan raro. Luego viene Alexir y Alexir dice: ¿ustedes tienen peluches? Ah, déjame limpio mis lágrimas de este comentario triste, güey. Muy bien, prosigamos, güey. El siguiente peluche nos los manda nada más y nada menos que Julie Wolf. Ah, güey, sí está. Es como si un chihuahua fuera un peluche, güey. Está raro, güey. Está morfo, güey. Güey, pensé que esto era su pilín, no, pero no, afortunadamente es su pata, güey. Está muy genial, güey. La cuna, es que, güey, es esta parte de ahí, güey. Esta parte. Ah, no le encuentro forma, creo que su brazo sí, creo que sí. No sé, güey. Está, ah, sí, está raro, güey. Está morfo, güey. Sí, le traté de encontrar forma. Ya le encontré la forma, ya. Ya le di la forma. Al principio te saca de onda, güey. Pero está genial, güey. Me gusta el color. No es un color muy agradable, pero a mí, güey, ignoren el rosa de acá. O sea, como está curioso, güey. Me gusta, está potente, está potente. Sí, está raro, güey. Sí, está raro, la neta. Sí, va ganando este, ¿eh? Para mí, este es el peluche más raro que hasta el momento va ganando. ¿Cuál es el siguiente peluche que tenemos? Pero tenemos a Lenny otra vez. ¡Ah, la bestia, güey! Acá en México, este peluche se conocía como Topollillo, güey. Entonces, desconozco tal cual, güey. Si en otros países lo conocen de otra forma o si llegó a otros países, pero está raro, güey. Y, güey, ¿por qué hay cacho ahí, güey? No lo sé, güey, no, pero mira, ahí está el topollillo, güey. Güey, sí está raro, güey, sí está raro. Yo también tuve uno, pero no estaba tan raro, güey. ¿Cómo mi papá? A ver, el siguiente nos los manda nada más y nada menos que Nameless Ghosty. Este es un dibujo. A ver, está. Ok. Sí está raro, es un burro muy raro, güey. Sí está raro, güey. Está como mamadísimo, güey. Pero a la vez así como que muy, muy burrástico, güey. Está curioso, güey. Sí, es que, güey, está mamadísimo, güey. Es como de esos panzones mamados, güey. O sea, está curioso, güey. Está muy raro, pero de ahí en fuera se ve genial, güey. De alguna extraña razón, güey. Incluso el vaso, güey. Ah, no, es un bote de basura, güey. Pensé que era un vaso, no, es un bote de basura, güey. Su cara, güey, es que su cara, güey, su cara es perfecta, güey. Está así como de qué bebé es, güey. ¿Sabes por qué me llaman burro, güey? Está mamadísimo, güey. Tiene un bliguito, güey. Está genial, güey. Está chido. Sigue ganando el perro, el chihuahua deforme, men. A ver, el siguiente. ¡No, más! A la bestia. Nunca puede faltar, güey. El Spider-Verse se completa cada vez más, güey. Aquí tenemos el Spider-Verse deforme, güey. A la bestia, güey. No sé cuál es. No sé si es la espalda, güey. O el pecho, güey. No sé, no sabría decirte, güey. Madre de Dios, güey, ¿verdad? Y atrás el buen poderosísimo Cocoon, güey. Ahí podemos ver sus patas. Patas de Cocoon, güey. Madre de Dios, güey. Si está bien deforme, güey. Tiene el cuerpo del chihuahua, güey, pero es Spider-Man, güey. ¿Acaso el perro chihuahueño, güey? ¿Será el Spider-Man? No lo sabemos, güey. Madres, güey, se está dando un tiro entre el Spider-Man y este perro chihuahua, güey. Todo raro, güey. Okay. Para ustedes, ¿quién ganó, güey? ¿Quién ganó? ¿El perro chihuahua, güey? ¿El perro, güey? ¿El perro acá todo God, güey? ¿Quién es el más raro para ustedes? Tenemos el siguiente, güey. Nos los manda nada más y nada menos que Gadeth.
con una descripción, dice, está, este peluche está bien tétrico. No me acerco tanto a este, no me acerco tanto a ese cuarto donde está el peluche porque ya van varias cosas extrañas que ya me han empezado a entrar en el lugar donde casi nadie entra, güey. Pues yo no lo veo tan raro, güey. Se ve bonito, güey. Es como un casimerito, güey. Entonces, pues yo no lo veo tan raro, güey. Se ve bien, güey. Parece hasta mochila, ¿no? Como parece que esos peluches de mochila, güey. Así que te lo llevas ahí atrás, güey. Entonces yo lo veo bien, se ve genial. Está bueno, güey. Le seguimos discutiendo entre el Spider-Man y el perro chihuahueño, ¿eh? Uno de esos dos debe de ganar, estoy muy seguro. Y el último peluche que tenemos es de nada más y nada menos que de Daniel Mier, que es un Mario, güey. Un Mario calvo, güey, porque ahora que lo veo detalladamente a Mario, como que luego se le marca tantito cabello, pero aquí definitivamente no se le marca, güey. No, sí está, parece Mario Luigi, güey, ¿sabes? No, si Luigi se hubiera chingado la ropa de Mario, entonces... ¡A Mario! ¿No? Sí, está raro, güey. No es como Mario, güey. Aquí todo desnutrido, güey. No. Chile, un pedazo de carne al Mario, güey. Entonces sí está cagado, güey. Pero yo me quedo con el perro chihuahueño, güey. Como que fue mi peluche favorito, güey. Deforme, güey. Entonces, pues yo me quedo con ese, men. Yo me quedo con ese. Literalmente fue el mejor, güey. Yo creo que sí. Pero sería que es todo lo que vemos en este video. Pero no, también le pregunté a la gente. Gente, mándenme su plato. Pues un plato, güey. O sea, dije, mándenme un plato, no raro, sino pues mándenme un plato, güey. Y dije, a lo mejor los escritores salen con alguna jalada, güey. Entonces, yo les mostraría un plato, güey. Pero no sé si está limpio. A ver, permítanme tantito. Listo, volví a encontrar el plato y efectivamente estaba sucio, pero aquí está, güey. Es un plato de Mike Wazowski, güey. Gatito tiene que irse a bañar, güey. Sí, está bien jodido, no sé de qué tenga, güey. No, sí huele muy culero, güey. Aquí está mi plato, güey. Entonces vamos a ver los platos raros de los escritores. A lo mejor alguien, no sé si alguien tenga un plato más chingón que mi plato de Mike Wazowski sucio. De Mastery. Entonces vamos a ver si alguien tiene un plato más god que este, güey. Lo averiguaremos. Muy bien, el primer plato que nos manda nada más y nada menos que Sat. ¡Oh! Es el Cuchao, es el Rayo McQueen. Cuchao, man, está muy genial este plato. Está chingón, güey. Está chingón, güey. Yo sí comería ahí, güey, pero comería muy rápido. ¿Entendieron? Rápido, Cuchao. No, está bien, solo yo. Está potente, me gusta, está genial, güey. Se ve bien pinche chingón, güey. A ver, el siguiente plátano nos manda Red Activo Mouse. Es un plato de Coca-Cola, güey, de unos ositos, güey. Está bien perro, güey, está bien perro. Miren esa madre, güey. El oso de abajo, güey, parece que en vez de tomar Coca-Cola está tomando otra cosa, güey. Pero de ahí en fuera, güey. Se ve genial, güey, se ve genial. Dice, me lo regaló mi abuela por alguna razón en mi cumpleaños. Este es el plato más chingón, güey, la neta, sí está god, güey. A ver, aquí tenemos nada más y nada menos que el plato de Gade. Dice, mi plato solo utilizo en situaciones donde no encuentro un plato real, no fe. Según mi mamá dice que me hago chismoso si como en tapas, güey. Es una tapa, güey. Ok. Nunca he comido en una tapa, o creo que sí, pero no sé, güey. ¿Qué puedes comer en una tapa de un topper, güey? Que eso es lo interesante. Ya digo que se pueden comer varias cosas. Nunca lo he intentado, algún día lo intentaremos, lo pondremos a prueba, güey. Está bot, güey. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho, güey. El siguiente plato lo manda nada más y nada menos que Julie Wolf. Dice, lo pongo así porque estaba comiendo. Madre de Dios, no le encuentro la forma, güey, pero es un plato, güey. Tremendo 4K, güey, Full HD, Master Plus, güey. Está god, güey, creo. Usemos la imaginación, es un plato, güey, tal vez es un plato de jade, güey. No lo sabemos, güey, se ve verde acá bien chingón, güey. Entonces, pues no sabemos, güey. Y tenemos un plato, es el plato de Daniel Mier, güey. Tengo curiosidad, güey. No alcanzo a ver qué dice, güey, ¿no? Está en inglés, maldición. Dice, Peter was a $20 years the very mother way to bed. And Madison and Economy the Fairly the Dapple. No sé qué tanta madre dice, pero es un conejito abrazando a su bebé antes de irse a dormir. Es un plato muy bonito, güey. Está genial. Es como para tomar el té, ¿no? Esos platos aquí que estás. Mucho té. Entonces está muy genial, güey. Siguiente plato nos lo manda nada más y nada menos que Carchis. Carchis nos manda un plato en forma de manzana, güey. Está genial, güey. Eso parece más un topper, güey. Pero está genial, güey. Es un plato de manzana. God, güey.
comes manzana, pero no le metes manzanas nunca, ¿no? Es un plato de manzanas sin manzanas, güey. Épico, güey. Siempre pasa eso, güey. Muchas veces unos tenían el guardabananas. ¿Has visto esos platos, güey, donde guardas bananas, güey? Y muchos no guardaban bananas ahí, guardaban otra cosa. Es como, como que es el invento más tonto, ¿no? Guardar una banana, porque si se pasa cierto tiempo, güey, abres esa madre y tu banana era blanca y ahora es afrodescendiente. ¿Qué le pasó a mi banana? Eso es magia, ¿no? Y no, es el siguiente plato, nada más y nada menos que el plato de Pluffy, Puffy, Soppy, como le quieras llamar. Y está chido, güey, ese plato de vieja, güey. Está chido, güey, se ve vanguardista, se ve elegante, güey. Se ve de la época del Renacimiento, es un buen plato, a mí me gusta, se ve llamativo, se ve genial. Un gran plato, un gran plato. Hasta el momento, el plato que más me ha gustado es el del Rayo McQueen, la neta, güey, ¿no? Este es un plato que nos manda Anita, dice, plato de Coca-Cola y de colección, me di cuenta hace unos días, güey. Ok, ah, mira, parece un huevo, güey. Huevo, pues, escalfado, espochado, no sé cómo lo conozcan. Está guapo, güey. Sí, está chido, güey, es un plato de Coca-Cola, güey. Como que los platos de Coca-Cola abundan mucho, güey. No sé por qué, güey. Eso está genial, ¿no? Entonces, pues, parece ser que fue el último plato el que vimos, el plato de nada más o menos que Anita Du. No, efectivamente tenemos uno más, lo manda Jirafa, o Jirafa, Jirafij, Jirafij. Es nada más ni menos que un plato de Marshall y el oso. Se está dando un tiro con el Rayo McQueen, pero el Rayo McQueen, güey, es el mejor plato, güey. La neta, el Rayo McQueen superó nuestras expectativas. Es el mejor plato de los escriteros hasta el momento y la verdad, todo gol, todo genial. Y pues nada, amigos, nada, esto estuvo genial, estuvo potente, fue eficaz. Y pues esto fue básicamente la dinámica, es un poco de lo que contiene mis suscriptores en el servidor de Discord, donde te puedes unir y haremos más dinámicas pidiéndole fotos de ciertas cosas a las personas. Y necesitamos un buen nombre para esta sección, güey, porque siempre se me olvida la pinche sección dinámicas de los suscriptores, no sé, algo así, güey, no sé, güey, no. A final de cuenta, pues ya lo vimos, ya lo disfrutamos, ya vimos entonces de esta manera peluches raros y platos de mis suscriptores. Entonces recuerden que siempre hay un motivo para sonreír, tomen agüita, yo soy Ajolote Show y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. ¡Puh! ¿Qué me ves, güey? ¿Qué me ves? Chao, chao. ¿Qué haces aquí? No lo puedo entender. Después de tanto drama, sigues pensando en mí. ¿Cómo puedo comprender tu acción si no me das una explicación? Dime por favor, ¿qué quieres de mí? Siempre te vas sin dejar una razón. Dices que es por falta de amor, pero eso no es verdad. Porque si lo fuera, no me buscarías una vez más. Este es un ciclo sin fin. La única manera de terminar es dejándote de mirar. Por favor, vete ya y no mires más.